Arting. Hola, ¿qué tal? Soy Miss Patty y hoy vamos a estar haciendo mosaicos de Zentangle. Recordemos que los Zentangles son una práctica artista que te ayuda a llegar a la calma o a la paz mental. Si quieres aprender los patrones clásicos, te recomiendo que veas ese video primero. Si ya sabes algo sobre Zentangles, entonces comencemos. Este es el material que vas a necesitar. Existen 5 trazos elementales para hacer un Zentangle. Te los voy a enseñar. El primer trazo es una línea recta. Tienes que poder hacer una línea para poder hacer un Zentangle. El segundo trazo elemental son líneas en forma de la letra C. Puedes hacer esta línea o esta curva volteando para cualquier lado. Estas son líneas curvas. El tercer trazo que tienes que saber son líneas en forma de la letra S o en forma de onda, que también vamos a poder acostar y mover para cualquier lado. El siguiente trazo, el número 4, son círculos. Círculos de todos tamaños vamos a usar en estos Zentangles. Y por último, mi trazo favorito serían los puntos. El último trazo son hacer puntos que los vamos a incorporar en nuestros patrones. Y estos son los 5 trazos elementales que tú vas a necesitar para hacer tus Zentangles. Estos son los únicos trazos que necesitas saber. Los Zentangles están hechos normalmente en un cuadrado de papel. El clásico es de 9 por 9 centímetros. Yo voy a utilizar un papel un poco más grande el día de hoy. Tenemos 8 pasos básicos para hacer un Zentangle. El primer paso es la gratitud. Recordemos que esta práctica artística busca que llegues a una paz interna. Así es que vamos a tomar un momento. Piensa en qué tienes para sentirte agradecido. Puede ser la oportunidad de hacer este proyecto, puede ser algo que esté pasando en tu vida, puede ser tu familia, tus amigos, tu entorno. Cualquier cosa que venga a tu mente, manténla ahí y date una oportunidad de sentirte agradecido por un momento. Y pasemos al segundo paso, que son los puntos en las esquinas. Eso quiere decir que con un lápiz vamos a poner un punto en cada una de las esquinas de mi cuadrado de papel. Esto va a delimitar el área en la que yo voy a estar trabajando. Ahora vamos a conectar nuestros puntos y este va a ser el paso número 3. Vamos a crear un borde. Yo voy a empezar en un punto, pero mi vista va a estar en el punto donde yo quiero terminar. Yo voy a estar viendo aquí. Mi lápiz va a un lado y mis ojos van acá. Y voy a respirar. Y cuando exhalo, hago mi línea. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a ver aquí abajo. Mis ojos están abajo, mi lápiz está arriba. Respiro. Exhalo. Siguiente línea igual. Mi lápiz arriba, mis ojos abajo. Inhalo, exhalo. Y por último, voy a hacer lo mismo. Tú podrías estar haciendo también de abajo hacia arriba, si te parece mejor. Para mí esta es solo la manera más sencilla. Entonces, mis ojos están aquí abajo, mi lápiz está arriba y voy a hacer mi última línea. Inhalo, exhalo. Y bien, tenemos un borde. Como podrás ver, tu borde no tiene que ser perfecto. Muy bien, entonces vamos a pasar al cuarto paso, que es hacer una cuerda. Esta cuerda es para dividir toda el área que voy a estar trabajando y poder poner diferentes patrones adentro de ella. Aquí voy a hacer varios ejemplos y tú puedes copiar tu favorito. Aquí estoy haciendo, por ejemplo, una forma de la letra Z y si todavía mis áreas son muy grandes, puedo meter un par de líneas más y entonces ya todo mi fondo está dividido en segmentos. Otra idea sencilla es hacer una X un poco curva. Podrías también hacer algunos garabatos para dividir el fondo con líneas un poco más libres, con algunas curvas, algunas ondas. Lo que necesitas es que tu fondo quede dividido en segmentos. Puedes hacer algo libre como este.
Podrías también utilizar líneas rectas cruzando tu fondo, así como aquí. Y también podrías, este es mi favorito, hacer como un rizo o un bucle en el fondo. Si te quedan espacios muy grandes, puedes hacer uno más para tener espacios más pequeños. Así es que aquí tienes algunos ejemplos para que puedas hacer la cuerda en tu Zentangle. Bien, pues esta es mi cuerda. Ya dividí mi fondo en segmentos y el siguiente paso va a ser los tangles o patrones. Aquí es en donde vas a escoger un patrón diferente o un tangle, como le dicen María y Rick, para cada una de las áreas de tu fondo. Recuerda trabajar muy despacio y con control. Aquí te voy a dejar algo de inspiración para que tú también puedas ir inventando tus tangles. Y si quieres aprender cómo hacer los básicos, recuerda que también puedes ir al video de la clase 1 que te dejo por aquí. Hay que recordar que los patrones en los Zentangles tienen capas. Esto quiere decir que estos patrones tienen dimensión, no son solamente unas líneas en el papel, necesitas ponerles una intención. Por ejemplo, aquí, que hice varias líneas, voy a rellenar los espacios entre mis líneas para que sea más interesante esta área y que no solamente sean unas curvas en el papel. Recuerda mantener tus líneas muy cerca una de la otra y dejar el mínimo espacio vacío posible. También puedes pausar el video para completar tus tangles y después continuar viendo. Muy bien, como podrás ver, hemos terminado nuestros tangles o patrones y no hay espacios vacíos. Cada segmento tiene su tangle o patrón. Vamos al paso número 6 y este va a ser sombrear. Vamos a sombrear con un lápiz para dar un poco de volumen a nuestros patrones. Por ejemplo, aquí voy a poder sombrear la parte de adentro del círculo. Este sombreado con lápiz le va a dar un poco de dimensión o volumen a mi proyecto y también se puede contar como una de las capas en el patrón. En este otro patrón voy a sombrear en donde empecé a hacer mis gotas para darle un poco de volumen. Y después de aplicar el lápiz puedes difuminar un poco con tu dedo. Y por último, en este otro patrón, voy a colorear o a sombrear la estrella del centro. Hemos terminado de sombrear y ahora vamos al último paso, número 7, que es escribir tus iniciales y tu nombre en la parte de atrás del papel. Entonces, por detrás, con lápiz, vas a poner tu nombre completo y el año en el que hiciste tu Zentangle. Y por delante vas a decidir cómo te gusta tu pieza de arte y vas a poner tus iniciales, PR para mí, y también el año en el que hiciste tu pieza, 2023. Ya que está firmada nuestra pieza, llegamos al paso final, que es apreciar nuestro trabajo. Tómate de nuevo un momento para agradecer, para sentirte orgulloso de lo que lograste. Lo hiciste muy bien. Espero que te haya gustado este video. Si te sirvió, ya sabes qué hacer. ¡Chao!